Se supone que no hay que hacer daño a las mamás pandas. No hay reglas contra el mundo. Los saqueadores siguen hablando de gusanos. Espero que no descubramos nunca lo que son. Hola. No te preocupes, me comportaré. Atlas says it's the last threat he's gonna make before he storms their gates. And honestly, between us, this whole thing has already gone way off the rails. Now Hope, she's a good woman, a raider through and through. But she takes care of her own. She knows there ain't no way her little gang can stand up to Atlas and his army. And so she knows what she's gotta do. The white flag goes up, and Hope herself walks right out the front gate. Says if Atlas gives his word, that he is, takes her up on that arm. And it's not until he's shaking her hand that he hears the beeping. Clever woman that she was, Hope went and strapped herself up with more than a couple of mini nukes. She knew what she was about. Now, I am told that on that day, the sun might as well not even have come up. For all the good it did next to the brightness of that explosion, men hundreds of miles away went blind. Birds dropped out of the sky as he was, Atlas. Hell if I know. Mando una gran felicitación por nuestro carro. ¿Lo habéis oído? Está criando malvas. No es solo que alguien sobreviviera a la garra, sino que se enfrentó a Colter y venció. Ya he oído a gente hablar de algún acuerdo secreto entre Gage y las bandas. Y decir que quien quiera que ganara a Colter ocuparía su lugar. ¿Os lo creéis? Yo no voté a este tío. ¿Por qué va
ser gran líder. Es decir, joder, si hubiera sabido que buscaban a ganas de ver qué ha planeado el nuevo liderazgo. Por lo menos, no puede ser peor que Colter, ¿verdad? ¡Eh, gilipollas! ¡Estáis escuchando Radio Saqueador! ¡Hola, idiotas! Tengo un pequeño anuncio para vosotros. Tenemos cambio de líder, pero seguimos metidos en el lío que nos dejó Colter. A menos que queráis acabar muertos, no vayáis a los parques que no hemos asegurado aún. Allí pasan toda clase de cosas raras. Esta próxima he oído decir que la he copiado o lo que sea. ¡Todo mentiras! ¡No es cierto! ¡La escribí yo! ¡Lo juro! ¿Podríais decir que es una original de Ojo Rojo? Hey there, fella, what you doing out here all alone? Hasn't anybody told you you're better off staying home? See, these roads ain't safe at night, especially out here on your own. Might run into someone like me, get yourself knocked upside the dome. Give me what you got, I'm only gonna count to ten. Give me what you got, I won't say it again. Punk, I'm the one with the gun, so I'll tell you when you're done. Now give me what you got, and you might just walk away. Say the pretty lady. Dirigir el parque da sed. No te preocupes, cielo. Tengo lo que necesitas. Tengo unos minutillos para ojear. ¡Ya lo creo! Al frente de Radio Saqueador. ¡Os encanta y lo sabéis! ¡Hola, idiotas! Tengo un pequeño anuncio para vosotros. Tenemos cambio de líder, pero seguimos metidos en el lío que nos dejó Colter. A menos que queráis acabar muertos, no vayáis a los parques que no hemos asegurado aún. Allí pasan toda clase de cosas raras.
Esta no se trata de mí. Es sobre un amigo que tengo que... Hola. No soy yo. Gran líder. ¿Armando Lía? Bien. Nunca entendí por qué Colter trajo tres bandas para reclamar Nuka World. Nos tenía a nosotros vivir. Un hombre fuerte como tú necesita una bebida de verdad. ¿Me equivoco? No quiero nada. Muy bien. Took all I had and left me. I can't stand being apart. Bien. This ain't no way to try and test me. Vaya, mira quién tenemos aquí. Siempre me alegro de ver a mi líder. Hola. Lo mío no es charlar. Seguro que por aquí hay mucha gente más interesante que yo con la que hablar. Había pensado en probar suerte en la gala, solo por ver si lo conseguía. Ahora es una pérdida de tiempo. Nada, iba a superar tu actuación. En algún momento todos hemos pensado en meterle un tiro a Colter por la espalda. Supongo que te adelantaste. Por nuestro cambio de gran líder. Eso es, por si no lo habéis oído, Colter la ha palmado. Enfrentó a Colter y venció. Ya he oído a gente hablar de algún acuerdo secreto entre Gage y las bandas y decir que quien quiera que ganara a Colter ocuparía su lugar. ¿Os lo creéis? Yo no voté a este tío. ¿Por qué va a ser gran líder? Es decir, joder, si hubiera sabido que buscaban a alguien, me habría presentado al sorteo, ¿comprendéis? Bueno, da igual, me muero de ganas de ver qué ha planeado el nuevo liderazgo. Por lo menos, no puede ser peor que Colter, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Eh, gilipollas! Nunca entendí por qué Colter trajo tres bandas para reclamar Nuka World. Nos tenía a nosotros, no necesitaba al resto. Aquí tenéis un recordatorio cordial. Claro que a nadie le gustan los comerciantes, pero no podéis matarlos a todos o no quedará nadie que haga el trabajo de mierda que no queréis hacer vosotros, idiotas. Pensad en ello. ¿Alguna vez habéis sentido que nunca tenéis bastante? Ojo Rojo se entiende. Él sabe lo que es. En algún momento todos hemos pensado en meterle un tiro a Colter por la espalda. Supongo que te adelantaste. Trabajamos duro y nos divertimos de verdad. Si es el estilo... I just can't ever get enough. Estos comerciantes me dan un poco de pena. Eso de tener que llevar collares como esos. Well, I've seen guys lose their mind just trying to hold onto too much trash. They're convinced it's... He recorrido un largo camino para ver este sitio. Just by being a good neighbor and pulling in that cash. I need one last score. I can clear out a whole damn town and still need one last score. Take anything that ain't nailed down. See, it ain't really about all the stuff I steal. It's more about this notion, this grand ideal. That I can take whatever, whoever, whenever I please. But sometimes this starts to feel like a disease. Algún día traería aquí a mis hijos si no fuera por todos estos saqueadores. Probablemente quieras hablar con ella. ¡Psicópatas! ¡Y os adoro por ello!
Esto es Radio Saqueador y ha llegado una nota anónima. Grada romántica y todo salió perfecto. ¡Joder, qué asco dais! ¿Os he hablado alguna vez de la vez en que me pusieron mi apodo? So this is one time. ¿Y tú eres? Soy el que está impresionado. Nunca había visto a nadie sobrevivir más de un minuto en los coches Nuka-Cola. ¡Claro! Tuviste una ayudita. Gage fue el que te dio la idea. Sí, lo sé todo. No te preocupes, tu secreto está a salvo conmigo. Creo que Colter recibió justo lo que se merecía. Bien, entonces no habrá problemas entre nosotros. Mientras dirijas estas bandas del modo apropiado, no tendremos problemas. Con Colter dirigiendo el cotarro, los negocios empezaban a decaer. Ahora que estás tú aquí, apuesto a que todos se preparan para hacer mucho más dinero. Ya que hablamos de ello, espero que hayas venido a gastar tu propio dinero en la galería Nuka Kate. Quizás te mate y me quede con lo que quiera. Cierto, pero eso sería la decisión más estúpida que podrías tomar. Todos los juegos y diversiones que te rodean funcionan gracias a un servidor. Soy el único que puede desmontarlas y volver a armarlas. Si desaparezco, que se estropeen será solo cuestión de tiempo. Y todos esos bonitos premios que puedes ganar, sí, también me los puedes agradecer a mí. Te lo agradeceré cuando empieces a explicarme cómo funciona este manicomio. Está bien, está bien. No hay por qué ponerse violentos. Todos los juegos de la galería Nuke solo tienes que... Si consigues una puntuación lo suficientemente alta, la máquina te canjeará en un terminal de premios por todo tipo de artículos. Déjame adivinar. Resulta que también vendes las fichas. Bueno, sí, pero esa no es la única forma. También puedes conseguir fichas de las máquinas correspondientes a la galería Nuka Cave, pero solo aceptan dinero de antes de la guerra. Y si buscas bien en los parques, estoy seguro de que encontrarás unas cuantas aquí y allá. Te diré lo que voy a hacer. Para darte la bienvenida oficial a Nuka World, aquí tienes una ficha para empezar. ¿Qué tal, Tres? Como regalo de bienvenida de cambio de gran líder. ¡Claro! ¿Por qué no?
Será mejor empezar con buen pie contigo. Bueno, supongo que eso es todo. Si necesitas algo, basta con avisarme. No te olvides de llevarte esto, líder. Así no podrás decir que nunca te he hecho un favor. Mantén siempre afilado el cuchillo. A nadie le gustan las chapuzas. Hola. Desde que Nisa nos obligó a hacer piña, todo es muy aburrido. No es divertido llevarse bien con los demás.
Vamos allá. ¿Gracias, líder? Disculpe. Siempre puedes saltarte unos cuantos pasos y comprar los vales. ¿Qué me dices? Tengo unos minutillos para ojear. Claro, claro. Con calma.
es que no... Este lugar que acaba no de pasar. No alguien sin experiencia. Asesinato. Claro que llevamos armas, pero molan más los cuchillos. Solo te diviertes si es cercano y personal. Una pena que no durara más. En esa modificación que me pediste. No debería afectar al equilibrio del cuchillo una vez la coloques. Bien. Esto es justo lo que quería. Puedes apostarte el culo a que lo es. No te olvides de quién... Rojo que viene.
A punto para morir. ¿Qué es lo que quieres? Pasa. ¿Qué diablos? Y yo que pensaba que nos divertíamos. Take anything, I can take.
know it won't cure me, but what else can I do? I ain't got anything else to turn to. I need one last score. Maybe that'll make this go away. Just one more score, and I can maybe rest easy someday. Get upset that they ain't as cool. Anyway, he's this really big guy. I mean,
Así que, buena suerte al propietario para encontrarla. Ahora os voy a contar algo de lo que ya conocéis. Eso no es. ¿Cuántas balas me quedan? Matarte me alegrará.
hay un anuncio de Max Black. A la discípula que encontró la cinta roja atada a su litera esta mañana, ¿sabes lo que hiciste? Y nosotros también. ¡Joder! Incluso escribe como un... Perdón, micro abierto. Esta próxima he oído decir que la he copiado o lo que sea. ¡Todo mentiras! ¡No es cierto! ¡La escribí yo! ¡Lo juro! ¿Podríais decir que es una original de Ojo Rojo? Chica de los discípulos, Ana. Estoy cansado de que siempre gane ella. Tiene mejor puntería, mejores respuestas, incluso pega más fuerte. Bueno, no por mucho tiempo. A la mierda con estas reglas. Voy a ir a por ella. Cuando esté flotando boca abajo en el estanque, ya veremos quién es mejor. Me muero de ganas de ver... ¿Qué coño? ¿Cómo has entrado? Las chicas sabemos arreglárnoslas. Estoy aquí porque para Ana es muy importante ayudar a Nisha a mantener la paz entre las bandas. ¿A mí? No tanto. ¿Pero qué? Eso debería mantenerte en silencio hasta que te llevemos de vuelta a Fistop. Oh, ¿estabas grabando esto por mí? Los operadores sois lo mejor. Planeado el nuevo liderazgo. El comercio en esta zona parece ser escaso. Estoy pensando en hacer las maletas y marcharme a la Commonwealth. El otro día perdimos a uno de los brahmanes por culpa de un maldito muta Scorpius, y creo que Emi va a caer enferma. El resto de nosotros no hacemos más que pelear. Ha sido un fracaso. Tal y como están las cosas, apenas tenemos suficiente para cubrir pérdidas. ¿Sois comerciantes? Si lo sois, conozco un buen puesto cerca. Os garantizo que sacaréis beneficios si vais por allí. ¿Sí? No tengo claro que queramos confiar en lo que nos diga una extraña que lleva una máscara. ¿Seguro que no eres una saqueadora? No soy una saqueadora. Y solo llevo máscara porque hace un tiempo un Yao Wai se quiso quedar con un trozo de mí. Vosotros mismos, si os interesa, Nuka Wall está cerca, hacia el norte. No tiene pérdida. Solo tenéis que decirles que os envía Dixie, y os tratarán como si fuerais de la familia. Lo discutiremos. Gracias por pasarte.
Quizás tengamos que ir a ver este puesto llamado Nukak World antes de regresar. Podría merecer la pena. Tendré que hablarlo con los demás. Y espero que esta vez no haya broncas. Ruth, Sammy acaba de volver con una chica llamada Dixie y con las mejores noticias hasta ahora. Dice que viene de un sitio llamado Nukak World, en el que estaremos a salvo y protegidos. Por fin. Estaba harta de intentar vivir aquí por nuestra cuenta, enfrentándonos a los saqueadores, buscando comida y solo sobreviviendo. Vamos a hacer las maletas para marcharnos de aquí. Quería dejarte este mensaje. Es muy agradable por vuestra parte dar la bienvenida a vuestro hogar a una extraña. No tienes ni idea de lo que nos alegra habernos topado contigo. No tanto como a mí. ¿Qué haces? Espera, pensé que habías venido. ¡Ah! Kate. ¡Oh! No te preocupes, cielo. Nunca separaría a dos tortolitos. ¡No! Ha ido bien. ¿Qué es esto? Oh, creo que te voy a guardar de recuerdo. Eso es. Psicópatas, y os adoro por ello. Esto es Radio Saqueador y es para vosotros. Hola, idiotas. Tengo un pequeño anuncio para vosotros. Sé que pensáis que sois muy duros y que nada os asusta, pero hacedos un favor y seguid en Nukak Town. Si vais a alguno de los otros parques, lo más probable es que no regreséis. No digáis que no os lo he avisado. ¿Os he hablado alguna vez de la vez en que me pusieron mi apodo? So this one time, a long time ago,
I'm enjoying myself, you know, out in the combat zone. A few bets, a few drinks, a whole lot of jokes. I'm making friends, having a good time. Now, this one guy, he gets jealous. I mean, I can't blame him. It happens to me all the time. People just get upset that they ain't as cool. Anyway, he's this really big guy. I mean, huge guy, actually. I don't remember his name. Doesn't matter. Shut up. So this big guy, he's gonna challenge me. He figures he'll make me look like a fool in front of all the nice folks in the government. You can drink me under the table. I'm like, the hell you can, try me. So everybody gathers round because it's clear this is gonna be the and I keep taking shots. Finally, he just goes face first into the table, out cold, no question. And I'm so pumped up, I picked this guy up. I shit you not, I picked him right up, totally raged out. And then I just, bam, slam him back down onto the floor. And I'm screaming, yeah, man, yeah, who's the best, who's the best? And this one guy, he comes over, he looks at me, and he's like, oh, man, you blew all the blood vessels. That's totally messed up. That's so cool. Then everyone cheers even more. And I was so pumped up, I didn't even feel it. And everyone's all...
No creo que pueda abrirla. Bien. Hola, líder. No te había visto. Hola. Las cosas mejorarán algún día.
Dick. Soy yo, Clark. No te cabrees. Sé que esperabas verme a mí y en vez de eso te encuentras... ¿Pero qué? He tenido suerte. Nos complace anunciar que los primeros 10 visitantes que lleguen al espectáculo del oso Barry recibirán un Barry de peluche de regalo. Empezamos bien. Venga, sigue corriendo y estamos en paz. Padres, no os olvidéis de recoger la estrella de Nuka Sheriff de vuestros niños tras el espectáculo de acrobacias del salvaje oeste de hoy. ¡Yija! Estimados padres, si buscáis una forma refrescante de sobrevivir a este día, probad una Nuka Cola Dark. El mismo sabor estupendo con una pizca de... Bien. Nuka World se enorgullece de anunciar la gran reapertura de nuestra atracción Mundo Refrescante, que ahora incluye la deliciosa Nuka Cola Quantum. ¿Tenéis sed? Id directamente al bar de Doc Fosfato en Dry Rock Gulch a comprar una Nuka Cola Wild helada. Y ahora voy a buscar por aquí. Ah!
participantes del concurso de beber Nuka-Cola deben entregar su renuncia a una indemnización antes de que se les permita participar. Mulligan, la señorita Trixie, el sheriff Bruce, Michael Tuerto y Doc Fosfato están paseando por Dry Rock Gulch. Id a verlos para haceros fotos con ellos. Y volvemos a la aburrida rutina. Ya disponibles en cualquier...